Este grado de educación primaria se integra en lo que es uno de los cinco centros que es la de la universidad, que es la Facultad de Psicología y Educación. En la parte de educación, que es de la que de mí depende, pues tenemos este grado en educación primaria, tenemos otro grado en educación social y tenemos también pues toda una serie de posgrados, ¿no? Que quizá ahora pues nos parezca tan importante, ¿no? Pero sí que es cierto que la oferta, ¿no? universitaria no solamente alcanza, ¿no? estos cuatro primeros años de formación, ¿no? sino que hay toda una serie de másters relacionados con la educación primaria, tanto nacionales como internacionales, y también incluso hay un programa de doctorado. Antes estaban las diplomaturas y ahora están los grados. Exactamente, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia sustancial. La diferencia sustancial radica no solo en los cuatro años, que esa es una diferencia más bien accidental, sino sobre todo la diferencia está en el sistema de preparación. Se basa en la experiencia, se basa en la realidad y se basa en preparar realmente a los maestros, a las maestras, para hacer su trabajo. Lo que está claro es que en este momento la educación está de moda, no solo la educación primaria, sino la secundaria, el bachillerato, la educación y la formación permanente, está de moda. Tenemos dos menciones, aipamenak deitzen direnak, eta bat da atzerriko hizkuntza, eta premi bereziak. Gero eta eskola gehiago ematen dute asignatura batzuk ez bakarrik ingelesez, asignatura ingelesez, baizik eta beste asignatura batzuk ematen dira ingelesez. Adibidez matematika, eta science, edo nahi duzuena. Eta beste aldetik, gero eta gehiago lantzen da, edo somatzen dira, edo aukeratzen dira, edo tratatzen dira, lehen hezkuntzan eren agertzen diren premi berezi batzuk. Datorren kontzeptu berria da kompetentzia. Eta ezberdintasuna zer da? Batez ere gizartere begira. Gizartean, lanean, lehen hezkuntzako klase batean, zelan egin behar den klasea. Deustotik aterako dan graduduna, lehen hezkuntzako graduduna, izango da un especialista en el aprendizaje en esta sociedad de la información y la comunicación. Que la Universidad de Deusto, en este sentido, yo creo que es, pues bueno, pionera, nosotros también, pero en este, y de alguna forma ya lleva, pues no sé, como 8 o 10 años, ¿no? Promoviendo que los estudiantes, que las estudiantes tengan sus propios ordenadores portátiles para facilitar ese aprendizaje. La formación básica es un bloque que fundamentalmente diseña el perfil de educador. La mayor parte de las asignaturas de este módulo se trabajan en los primeros cursos. Que es la formación didáctico-disciplinar, que es el módulo más amplio. Tenemos que pensar, y lo hemos comentado, que el graduado que vaya a salir de Deusto va a ser profesor de todas las asignaturas de primaria. Y, por lo tanto, aquí se trabajará la matemática y su didáctica, las ciencias naturales y su didáctica. Ayer tuvieron un examen, además muy interesante, etcétera, etcétera. En tercer lugar es el practicum. Quizá no es el más extenso, pero sí es el más profundo, es el más impactante. Van a estar durante todo un semestre, es decir, desde enero hasta mayo, todo este tiempo van a estar en un colegio, todas las semanas, dos días a la semana, y van a estar allí observando cómo se trabaja en los centros. Y el último de los practicum, como veis ahí, son las menciones que ya hemos comentado. La especialización. Fundamentalmente es un educador que sepa enseñar, para eso están las asignaturas, con experiencia práctica, importante el practicum, y por último, con un cierto nivel, un cierto grado de especialización. En este momento entendemos que cualquier graduado, y por los nuestros por supuesto, que salga al mercado laboral, tiene que salir con un perfil lingüístico de estas características. C1 al menos en euskera y C1 al menos en castellano. Al menos en castellano, C1. Y C1 en euskera y en castellano. Y, como mínimo, B2, o sea, first, para entendernos, en inglés. Ese es el nivel mínimo con el que nuestros estudiantes, con nuestros ya en ese momento no serán estudiantes, sino serán ya profesionales de la educación, van a salir de la Universidad de Deusto. Y para ello contamos con no solo la formación que se imparte a lo largo del grado, sino además contamos con toda una experiencia muy importante que la Universidad de Deusto tiene en el aprendizaje de las lenguas. El valor es la persona. Guretzat importanteenak, garrantzitsuenak pertsonak dira. Guretzat oso importantea da tutoretza.
una persona con problemas va posiblemente a tener dificultades de aprendizaje. Tratamos los problemas y efectivamente el aprendizaje se puede suavizar y facilitar. Sabemos que nuestro método, sabemos que nuestro trabajo, que nuestra organización funcionan y funcionan bien y es capaz de conseguir estos objetivos. La mayoría de nuestros estudiantes, en tercero o en cuarto de sus estudios de grado, fueran a completarlos en el extranjero. Contactar con universidades de prestigio de todo el mundo, fundamentalmente y prioritariamente dentro de Europa, pero en todo el mundo, también en Estados Unidos, en Sudamérica y en otros países. En Deusto es muy habitual encontrarse alumnos internacionales. Bueno, ante todo, yo lo que quiero decir es que esta carrera debería de ser vocacional. O sea, vamos a trabajar con niños de 6 a 12 años y que, bueno, todo el mundo tenemos un recuerdo de un profesor que era muy majo en primaria o alguno que nos caía fatal, incluso los padres, ¿no? Y yo, por ejemplo, personalmente, lo que quiero y lo que busco es que mis niños tengan ese buen recuerdo de mí. Es una cosa importante, ¿no? Trabajar en grupo, saber con quién estás trabajando. Eta gainera gure gradua ba hiru eleduna da. Hau da, hiru hezkuntzetan mintzatzen garela, bai euskeraz, bai gaztelaniaz eta bai ingeleraz, eguneroko lana kontuan hartzen dabiela irakasleak, gero lan asko egiten dizela bai taldekoak eta bai banakakoak eta azterketa batzuk egoten direla. Irakaslearekin ba uneoro kontaktuan zaudelako. Hau da, ez arela senti duten bakarrik. Haiekin elkartu alzarela nahi dozu momentuan, gero emailen bitartez ere komunikatuta egon alzarela edo telefonoz be bai. Gure ikasketak guri behintzat iruditzen jakuz oso interesgarriak, oso politek, asko ikestien dala, baina larak esaten guen moduen motibazioa behar da. Abestuko duzue, dantzaingo zue, da divertigarria, baina benetan guzti egiten baiatzu eta motibatuta bazauz. Ze taldean inbezu lana, baina karo, batxutan ezin dozuzuk aukeratu taldeak, irakasleak aukeratuten dauriez. Orduen, zure lagun ez da zaparte, bebai ezagututen dozuz besteak eta beste lan eiteko era batzuk eta horrek lagundu egiten dozku segu etorkizunean ez dugu aukeratuko onoga ezingo gun lan. Bakoitzari tokeko jako, tokeko jakona.